Dígamelo, mi gente, que lo que a mí, ahora mismo acabo de reaccionar a la canción de Gabriel EMC y Redimido, y esa es otra de las canciones que me recomendaron en el video que hice ayer, el short, y tiene que ver con Mexicano 777, el Demente Boricua, aunque esta ya me la, Jonathan me la viene diciendo desde hace unas semanas también. Vamos a ver qué lo que. Veo que es una canción del 2010, según me dice esto. Vamos a ver qué es lo que con esto. Nos fuimos de una, mi gente. Suscríbase que no se ha suscrito. Mi Instagram está ahí abajo. Y veo que no tiene el video. So vamos a darle aquí. Muy buenas noches, damas y caballeros. Nos trae un gran placer en presentar otro capítulo más de la vida del mexicano. ¡Pedro Patria! Ah, pero este mexicano. Ok, ok. ¡Muñeta! ¡Pipita! ¡Cuco! ¡Piro! ¡Muñeta! ¿Dónde está mi corrido, corrido? ¡Yo te vi! La voz de ese Locotron estaba exagerada cuando andaba con el tempo y Locotron. ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde están? Si junto el sol con la luna y las estrellas con el mar, habré logrado conquistar la imaginación de un mundo singular. O tendré que soñar con un mundo perfecto, o una donde haya respeto y necesitan imperfectos. Mientras secuestro mi mente provocándome el delincuente en mí, siento sufrir por echarle la culpa a la vida por existir. El mundo es bello, pero ¿por qué me tiene que mentir si mi pueblo sigue llorando sin poderse sonreír? ¿Por qué la alegría del ser? Parece que le está recitando, está fuera de time acá. Vamos a ver lo que está hablando, porque está como que saliéndose del tiempo. Está como residente, vamos a ver. Bello, pero ¿por qué me tiene que mentir si mi pueblo sigue llorando sin poderse sonreír? ¿Por qué la alegría del ser humano es una filosofía que se esconde en una noche fría sin poderse concluir? Tiramenda. Oigan el grito del dolor cuando escuchen de mí que morir es mejor. Y háganme el favor y no traten de rendirme. Epa, ¿verdad? ¿Qué fue lo que él dijo ahí? Oigan el grito del dolor cuando escuchen de mí que morir es mejor. Y háganme el favor. Que morir es mejor. Esto me recuerda a la idea de que mejor no haber nacido, ¿verdad? Y no traten de rendirme. Dejen de morirme si es que tengo que morir mejor. Si tengo que divertirme, déjenme gozarlo con mis. Mira, y el Locotron se fue. Basta ya de este castigo que de buen amigo me convierte en un enemigo. Sacándome los malos espíritus mientras me pigo por el ombligo. Y me provoco la muerte yo mismo en este catecismo populatorio. Entiérreme ya en el cementerio donde 777 criterios super serios consumen este entierro. Cójala en serio en este imperio. Cójala en serio. Ese coro como que no está. De mexicano yo sé que tiene una canción de Duraca Duraca. Esta personalmente no me. Eso sí, que la voz del Locotron es brutal y se ve como que él juega. O sea, dime tú esta vocalización. Coño. Esta clase de letra actualmente censurado, coño. ¿Qué tú quieres decir? Que las mujeres, papá. En mujeres. Mantente en distancia cuando sientas la fragancia de la muerte que avanza y lanza a través de su venganza. Y grítale una alabanza al que avanza porque pronto te se cansa y empieza la matanza. Yo tuve un sueño feliz. Quise hacer una canción. Mi guitarra cogí. Puse todo el corazón. Concentré pensando en ti. Volaron las palomas del espacio. Y escucha dulce bien lo que escribí. Mi orgullo por Puerto Rico se definiría de esta manera. Madre patria llena de bendiciones. Que el Todopoderoso te ilumine tu belleza y pureza.
Esto parece como si él estuviera hablando de manera rápida, recitando sobre encima de una pista. Y de nuevo, he escuchado a Mexicano en otras canciones que él se mantiene en la pista como si estuviera rapeando realmente. Pero acá se ve como si estuviera recitando y olvidándose del box, de la pista, ¿no? Yo vengas el calor que Borinquen ofrece para sus hijos. Tu vegetación hace que mis ojos brillen de emoción, ya que tu tierra es fina y llena de tesoros. A esta isla yo imploro y mis lágrimas derramo cuando lloro al ver lo que sucede con Puerto Rico. Desde el morro veo la garita del diablo. Desde el Capitolio el son de burla, el vacilarse al pueblo con su rotunda maldad. Preparados contra mar y marea, que mi isla de este abuso ya no piensa aguantar. ¡Camay! ¡Cuba! Bueno, ahí vuelve el coro, al parecer, porque finaliza. Debo decir que esperaba algo mejor. Obviamente le está diciendo algunas cosas acá, que uno podría, yo personalmente no encuentro tan llamativas. Principalmente el final sí me gustó, en relación a eso que estaba diciendo de PR, de Puerto Rico, ¿verdad? También. Pero me parece, desde el punto de vista de rap en sí, que no lo escucho como si estuviera rapping itself. O sea, me sonaba reciente cuando sale del box, del beat y todo esto. Pero bueno, no sé, déjenme saber ustedes lo que piensan. Suscríbanse si no se han suscrito. Mi Instagram está ahí abajo, and we out.